El gobierno de Nicolás Maduro declaró hoy persona no grata al embajador de Alemania en Venezuela, eso por sus recurrentes actos de injerencia, dice, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano. Recordemos que este funcionario es acusado por presentarse al aeropuerto internacional a esperar al presidente encargado, Juan Guaidó, el pasado 4 de marzo. La Cruz Roja Internacional.